Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas, por Juan Luis Vadillo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3. Buenas tardes a todos, y vamos a seguir con la carta de Judas, pero no sin antes poner este tiempo en las manos de Dios y que Él nos ayude a no solamente poder saber un poco más, conocer acerca de Él, sino conocer un poco más cómo es Él, ¿no? Su carácter, y que a la misma vez nos dé fuerza para poder también vivir lo que nos está enseñando su palabra. Así que vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad, por este momento, por este tiempo de gracia que tú nos estás brindando a cada uno de nosotros. Deseamos ser revestidos de Cristo, ser llenos de tu Espíritu Santo. Deseamos que tú nos enseñes un poco más tu carácter para que lo que vayamos a hacer conforme a la aplicación de la enseñanza tenga que ver con quién eres tú, Jesús. Gracias por tu bondad, Dios. Sigue tú enseñándonos a través de la exposición de tu palabra lo que nosotros debemos de seguir haciendo en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a la carta de Judas nuevamente. Y seguimos en este tercer punto que venimos exponiendo, de los 5 puntos que estamos desglosando, estos 25 versículos de la carta de Judas. Y nos encontramos en un punto donde nos enseña literalmente, en su contexto, que son los versículos del 5 al 16, lo que son los falsos maestros y las consecuencias de sus vidas, de sus enseñanzas. Y una de las cosas que podemos ver, a modo repaso solamente, del 5 en adelante, es que hay tres apostasías que ya Judas nos enseñó. El versículo número 5 dijimos que trata con una apostasía, que es la apostasía de los israelitas, el versículo número 5. Pero luego hay otra apostasía en el versículo número 6, que es la apostasía de los ángeles. Versículo número 7, la apostasía de los gentiles. Nota que en el contexto más próximo de esta carta, Judas está tratando de los falsos maestros, de los apóstatas. Y aquí nos ha puesto tres ejemplos de tres momentos de apostasías que tiene que ver con israelitas, los ángeles caídos y los gentiles. Y los versículos del 8 al 10 estuvimos viendo algunas señales o características de la naturaleza de los tales apóstatas. Y entre algunas cosas vimos lo que eran sus inmoralidades, sus irreverencias, rebeldías. Bueno, estas fueron algunas de las cosas que vimos de manera explícita, el versículo o de los versículos del 8 al 10. En el versículo número 11, que fue el que vimos hasta la última clase, vimos sobre los ayes que nos está enseñando este versículo, de tres personajes del Antiguo Testamento, como eran Caín, Balaán y Coré. Y de Caín nos está hablando, ¿verdad?, en cuanto a un caminar de un error que seguían estos falsos apóstatas en cuanto a la vida de Caín.
de Balaam nos habla sobre un lucro, sobre un beneficiarse a costa de situaciones, a nuestro día sería a costa de la iglesia, esto que se enriquecen, que sacan provecho para ellos mismos. Y luego también estuvimos viendo la rebeldía de Coré, o la rebelión de Coré. Y como bien vimos, no solamente era de Coré, sino de 250 hombres más, junto con Datán y Abirán. Y después vimos que en el juicio de Dios esto había sido un contagio tan grande que también hubo unas consecuencias de tales judíos que murieron 14.700 más por una plaga que Dios mandó. Y que Dios, a través de Moisés manda a Aarón que interceda para que la plaga se frene y no sigan muriendo más israelitas. Eso es lo que estamos viendo hasta el versículo número 11. Y estos tres personajes en el Antiguo Testamento es una comparativa, sin lugar a duda, con los falsos maestros. Pero ahora vamos a exponer cómo Judas, a través del Espíritu Santo, compara a tales apóstatas con cinco fenómenos naturales. Una de las cosas que vamos a ver es cómo sigue contrastando, cómo él sigue dándonos a entender con metáforas, son metáforas, de la mejor manera para que nosotros podamos ver, por ejemplos físicos y naturales, qué es lo que hay tras esos ejemplos como verdades espirituales. Y nosotros podemos apreciar en los versículos, que no creo que lleguemos al 13, pero cuanto menos el versículo número 12, si podemos verlo en esta tarde, podemos apreciar tres de las cinco características que vamos a ver de estos fenómenos naturales que vamos a estar viendo en estos versículos. Versículo número 12 y versículo número 13, que corresponde al contenido del versículo del 5 al 16, como el tercer punto que estamos viendo de los cinco que tiene la carta de Judas, dice: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Lo que nosotros podemos ver aquí ahora, en lo que nos sigue enseñando Judas, tiene que ver con estas cinco metáforas o estos cinco ejemplos, características, fenómenos naturales, porque es curioso ver cómo todo corresponde a lo que tiene que ver con la naturaleza. Pero tras ello, sigue Dios enseñándonos por medio de estas metáforas grandes verdades espirituales, que son las que nosotros no solamente queremos y debemos aprender, sino que debemos de aplicarlas a nuestras vidas. Y una de las cinco, la primera que vamos a ver, son escollos. Si tú te das cuenta, el versículo número 12 se compone de tres metáforas. Escollos, en otras versiones habla de manchas ocultas, pero en el griego realmente viene escollo. Y escollo es una roca que está escondida. Más próximo al griego es una roca que está debajo del agua, oculta. Bueno, la Biblia de las Américas lo traduce muy bien, escollo. Eso es lo que dice en el griego. Bueno, si fuera la traducción o traduciéndolo como manchas, pues igualmente también es válido. Porque son esas manchas espirituales de hombres que no conocen a Cristo, contaminando de manera espiritual en todo su entorno. Y por eso son falsos maestros y por eso son apóstatas que se han encubierto de una manera, digamos que hasta algo milagrosa, ¿no? Porque nadie vio cómo ellos se introdujeron. El versículo 4 nos dice que entraron o se introdujeron de una manera encubiertamente, sin que fueran vistos o con una estrategia. Pero si fueran manchas, también tiene su propia enseñanza. Nubes sin agua sería la segunda que vamos a ver en cuanto a esta metáfora o este evento natural de la naturaleza. Pero también vemos árboles de otoño sin frutos. Estas son tres que, si Dios permite, veremos en esta noche, en el versículo número 12. Pero en el versículo número 13, si es que vamos a entrar, si no lo dejaremos para otra clase, hablaremos de las olas furiosas del mar y esas estrellas errantes.
Así a simple vista parece que uno está leyendo esto como que no aprendemos nada e inclusive pudiéramos decir, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Cómo podemos nosotros compaginar lo que realmente nos viene enseñando Judas con lo que ahora está tratando y sigue enseñándonos Judas por medio de estas 5 metáforas? Y tiene mucho que ver. Él sigue hablando de lo mismo. Y él sigue enseñándonos y está tratando Judas de la mejor manera que pudiera, que sus oidores o sus lectores, mejor dicho, pudieran entender lo que realmente estaba exhortándole en esta carta. Las advertencias frente a estos enemigos espirituales. Y entonces, iniciando ahora la exposición de estos 2 versículos, empezando por este versículo número 12, podemos apreciar que de las comparativas que vimos en el versículo número 11, ahora pasa, como bien hemos dicho, a las metáforas, a estas metáforas. Y usando 5 de ellas, yo creo que podremos ver estas primeras 3 del versículo número 12. Es curioso, pero Jesucristo mismo, si recordamos, usó muchas metáforas también, ejemplos con metáforas, para poderlo enseñar a sus discípulos y a sus oyentes, pero para que ellos pudieran entender también lo que se escondía detrás de ellas, que eran esas verdades espirituales. Y era, antiguamente era un modo muy práctico de hablar y de enseñar, por medio de metáforas, parábolas, ejemplos. Pero aquí podemos ver, la primera metáfora tiene que ver con escollos, ¿verdad? Dice el versículo número 12, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Dice que cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Pero la clave aquí de, en cuanto a lo que nos está enseñando esta parte del versículo número 12, tiene que ver con los escollos. Lo que nos dice el Espíritu Santo literalmente, estos son escollos. Aquí está hablando de estos falsos maestros o estos apóstatas. Hemos dicho que la Biblia de las Américas lo tiene muy bien traducido. Esa roca bajo las aguas u ocultas, que es lo que está tratando de enseñarnos. Como siempre venimos diciendo en el estudio de la carta de Judas, que es bueno que se lea en sintonía o se estudie inclusive mejor con la segunda carta de Pedro. Y volviendo nuevamente a la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 2, versículo número 13, Pedro dice algo muy semejante a lo que hemos visto nosotros, o estamos viendo en este versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 13, dice, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Es un buen paralelo de este versículo que estamos viendo aquí en Judas. Tiene mucha similitud. Y por causa de estos falsos maestros que eran orgullosos, inmorales, ellos estaban contaminando el propósito de los ágapes. Los ágapes eran unas fiestas, unas comidas, donde también entraban en algunas ocasiones la Santa Cena, pero eran reuniones donde ellos empezaban con adoración, con enseñanzas bíblicas, con la Santa Cena, y por último tenían una comida en confraternidad entre los hermanos, que compartían juntos para poder pasar ese rato, al final de esa reunión, pues enseñándose unos a otros, teniendo comunión. Eso es lo que está hablándonos aquí de estas fiestas o estos ágapes. Pero precisamente estos falsos maestros estaban contaminando estas celebridades, estas reuniones. Por eso digo que también está muy bien. En su lugar, sí podemos ver también lo que creo que la Reina Valera del 60 dice, son manchas. También está bien definido a estas fiestas del amor de la iglesia primitiva, porque es como se le llamaba, ¿verdad? Fiestas del amor, porque ágape en el griego es amor, es el amor de Dios. Y nosotros podemos ver que ellos entraban en estas fiestas
Y, por supuesto, no podían dar lo que no tenían. Y lo que ellos tenían no era más que una serie de críticas constantes, mentiras, engaños, embriagueces, maldades, donde la iglesia era afectada y, sin lugar a duda, dañada como consecuencia de sus contagios, de lo que ellos transmitían dentro de dichas reuniones. Y muy posiblemente algunos de los falsos maestros estaban también en la iglesia de Corinto cuando, si recordamos, Pablo mismo estuvo corrigiendo también en base a esta fiesta del amor o estos ágapes. Y Pablo, escribiendo en su primera carta, en el capítulo número 11, tratando un poco con este tema, dice en el versículo número 17, porque Pablo tuvo que corregir ciertas desobediencias con respecto también a estas fiestas de ágapes, de estas fiestas de amor o del amor de Dios. Pero hubo desobediencia no solamente, sino desorden. La gente comían antes de venir y comían en abundancia. Cuando venían ya no tenían ganas de seguir comiendo. Y esto no solamente habla de la comida, sino que evitaban, por tanto, la unión entre los hermanos. Y este tipo de desorden, Pablo lo está delatando cuando escribe a los Corintios. Y nosotros podemos ver en el capítulo 11 de su primera carta, desde el versículo número 17 al versículo número 22, que nos enseña: pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino ¿para qué? Sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Y en este contexto, Pablo está tratando con el mismo punto con el cual nosotros estamos viendo en el contexto histórico de la carta de Judas. Esta fiesta del ágape o del amor de Dios, o esta motivación en cuanto a para qué se reunían, hemos dicho, para adorar, para enseñar la palabra, para participar de la cena del Señor, para expresar el amor entre ellos como cristianos, disfrutando al fin de dicha reunión con una comida entre ellos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, versículo número 42, vemos que también aquí hace referencia a estas fiestas. Dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Es curioso, pero de manera paradójica, los enemigos de la verdad se introducían en las celebraciones cristianas. Eran enemigos de la verdad. Pero ellos se introducían, y muy posiblemente también de manera encubierta, en ciertas celebridades o celebraciones cristianas. Ahí lo encontramos nuevamente. Sin lugar a dudas, no para aportar nada que fuese edificable o de edificación. No era para aportar nada bueno, sino solamente para contaminar y sacar, en cuanto a su egoísmo, todo cuanto pudiera sacar como beneficio propio de los de la iglesia para sus propios bolsillos o sus propios intereses. Por eso es interesante ver la siguiente parte del texto. En el sentido griego, nos está hablando algo que creo que es muy importante. Dice: sin respeto, pastoreándose a sí mismos, cuando dicen que banquetean con vosotros sin temor. En el griego español nos está hablando, dice que sin respeto, pastoreándose a sí mismos. Y esto me llamó la atención, porque si hay algo que debe caracterizar a un pastor, es que debe de pastorear a las ovejas, o los líderes, o los cristianos, ¿verdad?, que tienen un cometido, que tienen un ministerio de Dios,
que estamos al cuidado de un rebaño. Sin embargo, ellos, en vez de pastorear a las ovejas de la iglesia, dice que ellos se pastoreaban así, a sí mismos. Es curioso, pero hasta el pastoreo inclusive tenía que ver siempre con ellos mismos. Y es que una de las características fundamentales de los falsos maestros, de los apóstatas, como las personas que reniegan lo que Dios da y ofrece a cada persona, tiene que ver siempre con sus yo. Siempre es con su carne, sus beneficios. ¿Qué es lo que yo puedo sacar con respecto a este asunto? Por eso siempre andaban de manera encubierta. Es como se infiltraban ellos. Pero dice que sin respeto, pastoreándose a sí mismos. O sea, ellos se apacentaban a sí mismos. Y aquí la palabra pastorear viene del griego poimaino, que es pastorear, y es lo que nos está enseñando, indica que los apóstatas no estaban pastoreando a otros, a los que estaban cerca de ellos, o en las reuniones donde ellos se encontraban, aquí donde Judas nos está enseñando, cuando ellos habían introducido encubiertamente. Bueno, lo que ellos no estaban haciendo y llevando a cabo es que lo que la frase en sí quiere decir, lo más cercano, por eso digo que lo de mancha también vale, lo contaminaban. O sea, todo lo que había en su entorno, entre tanto había cristianos más cerca de tales personas, más contaminados ellos salían, los tales cristianos. En ellos no había ningún tipo de bondad. No había nada bueno que pudieran comer los cristianos de los tales apóstatas. Todo giraba en torno a ellos mismos. Nunca tenía que ver con el prójimo o con la oveja. Y esto es algo que Judas está enseñando también de manera muy explícita. En verdad, este era el único interés que motivaba sus beneficios, como hemos dicho, personales, y sus propias satisfacciones, expensas siempre de los demás. Por eso es que nos enseña la carta que estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. La segunda metáfora usada de la naturaleza también aquí en este versículo dice que son nubes sin agua, llevadas por los vientos. Y bueno, uno puede ver, uno puede orar, puede leer y releer, y hasta que Dios abre nuestros ojos y nos va dando el entendimiento en continuidad con estos escollos, con estas personas que sin temor se apacentaban a sí mismos, estos escollos ocultos o estas manchas como contaminación al pueblo de Dios. Ahora nos dice aquí Judas, en cuanto a esta metáfora, que también son nubes, dice, pero sin agua. Y no solamente nubes sin agua, sino que son llevados por los vientos. Y una de las cosas que pensando en esta parte del versículo es que la lluvia normalmente, lo que nos viene enseñando, las nubes producen lluvia, normalmente, no siempre. Pero si nosotros pensamos un poco, esta era la característica, y en varios lugares de las Escrituras nos lo enseña, de que cuando habían nubes, tras las nubes venía lo que era el agua. Claro, aquí nos está trasladando ahora a las cosechas, a los frutos, a lo que era el sustento para muchos, también en tales días que se dedicaban a la agricultura. Sin embargo, aquí Judas está advirtiendo de que en estos falsos maestros todo era de manera controversial. No tenía que ver nada con lo que aparentemente debería ser. Bueno, son nubes, traería agua y esto derramaría una lluvia y produciría un fruto, una cosecha abundante tras esa lluvia, que normalmente era una cosecha deseada al final del otoño, antes del invierno. Ese es el tiempo que está hablándonos en cuanto a la agricultura de esos días para poder cosechar lo máximo posible para poder entrar en el invierno y volver a hacer lo mismo. Pero si la ausencia del agua estaba en los campos, esto implicaría que también habría ausencia de fruto. Y al haber ausencia de fruto, entonces había escasez en los hogares. Y es esta la comparativa que realmente nos está enseñando. Mira lo que nos dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 25, versículo número 14. Proverbios, capítulo 25, versículo número 14. Dice que como las nubes y el viento, son estas dos cosas, estas dos metáforas que estamos hablando. Sin lluvia
Es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Bueno, nuevamente, dependiendo de la versión, aquí la palabra dones tiene que ver con generosidades, con regalos, pero si tú te das cuenta, dice que como las nubes y el viento sin lluvia, nubes y viento sin lluvia, es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Esta es una buena comparativa de la que nos está enseñando aquí Judas. Porque lo que Judas nos está diciendo, que son tales falsos maestros y tales apóstatas, son precisamente nubes sin agua, llevada por los vientos. Entonces, este es un texto que arroja bastante luz a un pasaje que no lo tenemos ahí nada más por estar, o suelto de su contexto. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Y nosotros pudiéramos seguir uniendo texto tras texto y podernos dar cuenta de que realmente es algo perfecto, como es la palabra de Dios. Dice también en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo número 4, que Él es la roca cuya obra es perfecta. Él todo lo que hace tiene que ver con su carácter. Él es un Dios perfecto. Él es el único perfecto. Entonces los falsos maestros prometían traer verdadera bendición a las vidas de ellos y, digamos, un refrigerio espiritual en cuanto a sus enseñanzas, una bendición, regalos, sustento, pero este versículo nos está enseñando que ellos no cumplían nunca su promesa. No cumplían lo que prometía. Precisamente por esto, porque son nubes sin agua llevadas por los vientos. Sin propósito, sin eficacia, sin fundamento. Y por tanto no había ese tipo de cosecha, de beneficios para el pueblo. Bueno, espiritualmente es lo que nosotros podemos tomar a modo aplicativo. Esto es lo que estaba ocurriendo también entre los de la iglesia. Ellos contaminaban, dañaban en cuanto a estas manchas en sus ágapes, en estas fiestas del amor. Pero estos falsos maestros nos hace ver Judas que todo lo que prometían no lo cumplían. Que nadie iba a sacar nada bueno ni se beneficiarían de ninguno de estos apóstatas. Todo lo contrario. Los apóstatas serían quienes contaminarían a los cristianos o a todos los que anduvieran en su entorno o su cercanía. Luego dice, llevados por los vientos. Es otra expresión un poco curiosa. Pero no dejan de, los vientos no dejan de presagiar lluvias también. Es algo que también podemos ver. Y lo que nos está enseñando, llevados por los vientos, es que no estaba lloviendo. No había, por tanto, una producción de lo que se había sembrado. No había un acompañamiento para que hubiera un beneficio en cuanto a la lluvia, a la escasez de esa lluvia, para que hubiera una cosecha espiritual, unos frutos espirituales. El término traducido sin agua, en el griego, que es la palabra anudros, donde también, curiosamente, es una palabra que estuve mirando y aparece en dos textos del Nuevo Testamento, en los evangelios. Y mira si es curioso lo que nos está enseñando esta misma palabra, porque esto es lo que Judas está realmente enseñándonos. Judas quiere que nosotros veamos de manera cercana cuáles eran las actitudes dentro de los corazones de los tales apóstatas. Por eso dice, sin agua. Bueno, mira cuánto es la gravedad que acarreaba en esta expresión en el griego. Leemos en Mateo capítulo 12, en el versículo número 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Se refiere precisamente a estas andanzas de los espíritus malignos por los lugares secos y áridos. O sea, este estar sin agua tiene que ver con este ejemplo, que es la misma expresión que se está usando en el griego, de estos espíritus malignos donde estaban andando por lugares secos y estériles, sin fruto. En Lucas, en el capítulo número 11, también versículo número 24, también se usa aquí, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares nuevamente áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a mi casa
de donde salí. Lugares áridos, secos, estériles. Esta tenía que ver precisamente también con ellos. Y vemos que aquí los falsos maestros son descritos de la misma manera que hemos visto aquí en el Evangelio, cómo se describe a los tales demonios, cómo andaban por esos lugares de la misma manera espiritualmente que los tales apóstatas. De modo que Judas compara estos falsos maestros y sus fuentes satánicas, demoníacas. Y eso es lo que realmente había dentro de los corazones de tales apóstatas. Esas eran realmente las intenciones de sus corazones. Vuelvo a reiterar, todo tenía que ver con el engaño. Ellos eran engañosos. Obraban de manera corrupta para poder beneficiarse o lucrarse de lo que tenían los otros. Porque todo giraba en torno a ellos mismos. Y el tercer ejemplo, tomado también aquí, en el versículo número 12, de la naturaleza que nos enseña este versículo, dice que son árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Y es curioso también esta expresión, pero también los compara como árboles sin fruto. Y no solamente árboles de otoño sin fruto, sino dos veces muertos y desarraigados. Como digo, tales personas, llevando un poco esto al ámbito agricultura o de la agricultura, al ámbito del agricultor, lo que ellos estaban esperando en esta cosecha al final de otoño, esto era un acto muy simbólico de lo que nos está enseñando Judas con respecto no solamente a lo que la naturaleza nos está haciendo esta metáfora, sino trasladarlo al ámbito espiritual de la comparativa de los falsos maestros a modo aplicativo con los cristianos. Ellos estaban siendo advertidos, alertados aquí por Judas, a que tenían que tener también cuidado con estos árboles de otoño sin frutos y que estaban dos veces muertos y desarraigados. Son expresiones raras, duras, extrañas, pero es lo que nos está enseñando. Y aquí había un peligro porque, como hemos dicho antes, si no cosechaban nada, ellos estaban en serios problemas en cuanto a sus propios sustentos. Iban a pasar dificultades en el invierno antes que nuevamente pudieran preparar la tierra para poder sembrar también en primavera. Y también hay algo que nos está enseñando aquí, es que si tales personas, en cuanto a modo de la metáfora de esta parte que nos está enseñando de este ejemplo de la naturaleza, al no tener dichos frutos, lo único que producían tales personas eran desilusiones, desilusionados. No solamente la falta de sustento, sino los ánimos por los suelos, porque había habido todo un arduo trabajo, una ardua laboración en cuanto esperando el tiempo para que aquello diera su fruto y que, por tanto, no solamente quienes estaban sembrando, sino quienes esperaban cosechar, tenían que ver no solo con su sustento, sino con el de toda la familia. Entonces, la escasez, las dificultades en el invierno eran fácil de aceptarlas, ya que no había habido todo lo que estamos viendo aquí. Y en cuanto a este punto también, de árboles de otoño sin frutos. Pero dice que son árboles otoñales sin fruto. Y Judas describe que de esta manera también se transmite la idea de una desilusión, como hemos dicho, pero también a la misma vez una esterilidad en cuanto a las vidas espirituales de los apóstatas. O sea, los apóstatas tampoco podían producir un fruto apacible, un fruto que viniera de Dios, porque su siembra tampoco era una siembra de la palabra de Dios. No, los apóstatas sembraban engaños, perversidades, criticaban. Por tanto, aquí había un fruto estéril en cuanto a lo espiritual, porque sus enseñanzas, la manera en cuanto y a lo que ellos enseñaban y transmitían al pueblo, no tenía que ver realmente con la misma palabra de Dios. Recordamos que Judas capítulo número 1, vimos, bueno, es un capítulo, pero el versículo número, creo que era el versículo número 3,
el 4, el versículo número 4, dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y que inclusive negaban, dice el versículo número 4, a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. La base del Evangelio, el Evangelio sí, de las buenas nuevas, tiene que ver con la predicación cristocéntrica. Una predicación donde no aparezca Cristo no debe ser nunca una predicación, porque Cristo es el todo del Evangelio. Por eso es bueno cuando se dice que somos una iglesia bíblica. Bueno, se dice que hay 2.200 millones aproximadamente en el mundo entero de los que se confiesan que son cristianos, de los cuales podemos dividirlo en dos partes. Los que realmente son cristianos y buscan hacer la voluntad de Dios, que serían los que están en una iglesia bíblica. O sea, una iglesia donde realmente leen la Biblia y practican lo que se dice en la Biblia, porque lo que se transmite por medio de la palabra es la vida de ¿quién? De Cristo y sus enseñanzas. Entonces es una iglesia cristiana porque corresponde a las enseñanzas de Cristo. Eso es una iglesia bíblica que lleva a cabo lo que la Biblia les enseña. Y la otra parte sería solamente a modo de profesión, ¿no? Es una confesión, simplemente decir me llamo cristiano, bien sea católico, evangélico, pero solamente presento una denominación y la Biblia no tiene tanto que ver en el ámbito de nuestra manera de vivir. Simplemente profesamos que somos cristianos, pero hasta ahí nada más, es una profesión. Aún inclusive habría que ver, y no lo sabemos nadie, solamente Dios, cuál es el número realmente de esos 2.200 millones de personas. El mundo creo que está ya casi en 8.000 millones de personas en todo el mundo hoy en día. Pero de 2.200 millones de hombres y mujeres que se declaran cristianos, solamente Dios sabe quiénes son los verdaderos cristianos. Los que realmente van a acudir a las Escrituras, porque es una iglesia bíblica, es una vida cristiana que busca bíblicamente la manera de vivir correcta ante los ojos de Dios por medio de lo que es las enseñanzas doctrinales, el fundamento de los apóstoles, las oraciones, el partimiento del pan, la comunión de los unos con los otros, perseverar en estas doctrinas, la práctica, la perseverancia. Bueno, solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero qué bueno es que realmente seamos una iglesia bíblica, cristiana. Y eso es lo que deseamos ser. Y ese es el reto que tenemos también por delante, ¿no? Ser bíblicos, verdaderos cristianos. Árboles otoñales sin fruto. Es lo que está describiendo también aquí Judas en cuanto a lo que también no solamente traslada la idea de esta desilusión en cuanto a no haber fruto en estos árboles otoñales, sino que también el fruto que había era un fruto corrupto, era algo estéril, no era algo que producía vida, sino todo lo contrario, muerte. Dice en Juan capítulo número 15, en el versículo número 5, en el Evangelio de Juan, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ningún sarmiento puede llevar fruto si no está injertado, ¿a dónde? A la vid. Es lo que nos está enseñando. Y es como si hay un fruto. Y precisamente esta era una obra estéril porque ellos no permanecían. Tales sarmientos no estaban unidos a la vid, ¿quién era? Cristo. No estaban injertados. Entonces esta es la ausencia del fruto. Es por eso la esterilidad. Eso también tiene que ver con estos falsos maestros. Y la falta de fruto, sin lugar a dudas, es por la falta de Cristo. Negaban a Cristo. Hemos visto en el versículo número 4. Y luego para acabar dice dos veces muertos y desarraigados. Bueno, esto creo que ya no es tan difícil de ver, ¿no? Pero aquí esta expresión, esta figura que está usando aquí Judas, no está hablando de una muerte, sino de dos veces muertos. Hay muchas interpretaciones dicho esto.
Pero yo creo que lo que realmente de manera llana y sencilla nos está enseñando aquí Judas tiene que ver con esa primera muerte, que son muertos espirituales. Bueno, los falsos maestros, sin lugar a duda, como cada quien de nosotros, de todos los seres humanos, venimos a este mundo muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Bueno, esa es una muerte. Esa está en todos los hombres. Y sabemos que la única manera de liberarnos de esta condenación como consecuencia de dicha muerte espiritual es por medio de Cristo, porque Cristo fue el único quien realmente ocupó el lugar que tú y yo merecíamos, y la paga del pecado era la muerte, y Él murió por nuestros pecados, pero también resucitó para nuestra justificación. Así que cada quien de nosotros que estamos en Cristo ya no somos muertos espirituales, no, ahora estamos muertos con respecto al pecado, pero sin embargo ahora somos hombres que estamos vivos para con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la vida. Nosotros tenemos una vida espiritual. El Espíritu produce vida en nosotros, y Jesucristo vino a dar vida, y dice la propia palabra de Dios, y vida en abundancia. Así que esta es una muerte, sin duda alguna, que nos está enseñando bien claramente. Cuanto menos lo que yo creo y pienso sobre este versículo. Pero no dice solamente esta muerte. Dice dos veces muertos. Entonces tenemos que ver a qué está haciendo también referencia aquí Judas cuando nos sigue enseñando de esta segunda muerte. Es decir, los tales no han reconocido a Jesús como Salvador, por eso son muertos espirituales, pero sin embargo ellos los seguían en obediencia sin que fueran su Señor realmente. O sea, rehusaban a Jesucristo como Salvador, pero sin embargo ellos estaban siguiendo a Jesús en obediencia como Señor. Y por supuesto esto no es algo compatible. Pero hay lugares en las Escrituras donde Jesucristo mismo nos está enseñando de este perfil, de lo que estamos viendo. Dice en Mateo capítulo número 7, versículo 21 al 23, aquí ya culminando el Sermón del Monte, Jesús está en su contexto también hablando de los falsos maestros o apóstatas, o falsos profetas. Pero dice en el versículo número 21 al versículo número 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Qué buena definición de estos apóstatas, de estos falsos maestros. Mostraban un seguimiento, una obediencia a Cristo cuando negaban al único soberano y Señor Jesucristo. Profesaban decir Señor, Señor, y actuar o predicar o formar parte de una iglesia en el nombre de Cristo, pero sin embargo ellos no hacían lo que el Padre había declarado a Cristo. Por eso lo que hemos visto en el versículo número 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos y echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos cosas que realmente corresponden a tu identidad? Y Jesús literalmente dice que les dirá, nunca os conocí. Pero aún más intensamente la condenación es que dice, apartaos de mí, hacedores de iniquidad o hacedores de maldad. Estos son a los que también hace aquí referencia Judas. Pero otra de las cosas importantes que vemos que nunca fueron árboles plantados por Dios. Estos dos árboles, como nos están enseñando aquí este último punto, dos veces muertos y desarraigados, no son árboles que Dios hubiese plantado. Y hay un versículo que me gusta mucho, que viene en Mateo capítulo número 15, versículo número 13. No son árboles del huerto de Dios, no son ovejas de su rebaño, no son hijos de la familia de Dios, no son adoptados. Son de gran apariencia,
pero están ya muertos espirituales. Dios no ha intervenido en ellos en cuanto a la manera de plantarles dentro de esa obra para que ellos pudieran dar fruto, ¿no? La esterilidad del fruto de Dios era la evidencia de la falsamente llamada doctrina, la que ellos estaban enseñando, o en la manera en cómo ellos estaban tratando de producir algo aparentemente en sintonía con Dios. Era todo lo contrario, porque ellos trabajaban para sí mismos. Todo tenía que ver con ellos mismos. Y en Mateo capítulo 15, versículo número 13, dice que toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, ¿será qué? Desarraigada. Y esto es lo que está tratando con este versículo que estamos viendo aquí. Árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Esto es lo que ellos no eran. Un árbol plantado por Dios. Esto habla, Dios no les había mandado a estar entre medio de las iglesias. Dios no les había mandado a predicar el evangelio, porque ellos mismos no creían en el que el evangelio era anunciado, que era Jesucristo. No eran ovejas del rebaño de Dios. No formaban parte de su familia, no formaban parte de la adopción. Simplemente ellos tenían apariencia, como Pablo enseñaba a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 3, en el versículo número 5, dice que tendrán apariencia, hablando del carácter de los hombres de los postreros días, que tendrán apariencia de piedad. Y sin lugar a duda, imagínate si tuvieron que tener apariencia de piedad para que se introducieran de manera, o introdujeran de manera encubierta entre ellos. Pero negando, dice, la eficacia de ella. Estoy estudiando ahora para también dar unas clases sobre la piedad. Porque si hay algo que nosotros necesitamos en nuestras vidas cristianas, es ser hombres piadosos. Leía unas palabras de los antiguos, sobre todo un hombre que por 80 años estuvo llevando a cabo un ministerio de Dios. Y dice que él viajó por los Estados Unidos, por muchos lugares en el mundo. Y él vio a cristianos muy formados en la palabra, muy capacitados, muy intelectuales, con muy buenas doctrinas teológicas. Pero dice que la ausencia de los hombres piadosos era algo que caracterizaba en las iglesias, en todas las iglesias. Y yo me preguntaba, ¿no? Y a la misma vez, por supuesto, siempre para conmigo mismo en primer lugar. Yo quiero y deseo ser un hombre piadoso. La verdad es, se escucha muy poco. Pero otro día orando con Dios, se me vino esta palabra de una manera fuerte. Y pensando precisamente en este versículo. Y las veces, sobre todo 11 veces, solamente en la primera carta de Pablo a Timoteo usa la palabra piedad, eusebia. Y entonces nos está enseñando de un perfil que está carente entre medio de nosotros como cristianos. Yo creo que es un buen reto el que tenemos que tener y ser lo que Dios quiere que seamos y tengamos. Y precisamente es tener esa devoción a Dios. Porque eso es lo que significa eusebia, es una palabra compuesta. Eu es buena. Y sebia viene de devoción también, es una buena devoción a Dios, es un buen tributo a Dios. Es lo que nosotros hacemos con el corazón de Cristo, involucrándonos en sus asuntos, en todas las acciones que realmente llevamos a cabo en el nombre de Cristo. Y estos es esos hombres que pretendían conocer a Jesús, pero no eran conocidos precisamente por Él, que es lo que vimos en Mateo capítulo 7. Ellos pretendían, decían, profesaban, Señor, Señor. Esta repetición del nombre siempre implicaba aparentemente una comunión. Señor, Señor. Pretendían conocer, pero sin embargo no eran conocidos por Él. Nunca os conocí. Nunca. Hubo un principio cuando os conocí. Y ahí no quiere decir que Dios no fuera o Jesús no fuera omnisciente, que faltara de conocer algo, no. Este conocer tiene que ver con que nunca os hicisteis mis hijos, en el caso de que nunca os rendisteis. Nunca os reconocí como hombres que se habían arrepentido si todo lo que estuvieran llevando a cabo era obras dignas fruto del arrepentimiento. De modo que Dios juzgará a los tales apóstatas, donde serán desarraigados, como hemos visto, y echados en el fuego. Y quiero acabar simplemente con lo que enseña la Biblia, que es la segunda muerte. Dos veces muertos y desarraigados. Libro de Apocalipsis, capítulo número 20, versículos 14 y 15, hablando del juicio ante el gran trono blanco, no solo esta primera muerte, que vinieron muertos espirituales,
sino que partieron de esta vida siendo muertos espirituales. Y entonces estas dos veces muertos para mí implica lo que tiene que ver con esta segunda muerte, el ser desarraigados, llevados sin el reconocimiento por parte de ellos del Señor Jesucristo. Dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo número 14 y 15, y a la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Creo que esto es lo más claro que deja las escrituras tocante a este pasaje, o cuanto menos es lo más claro que veo yo, porque sé que hay otros muchos pensamientos, pero yo leo y releo y sé que otros opinan también esta misma verdad. Y esta es, ellos son ya dos veces muertos, son, hemos visto el versículo número 4, que están juzgados de antemano. Y este juicio tiene que ver con la omnisciencia de Dios, que sabe de antemano todos los tiempos y conoce de antemano todos los corazones, y no solamente conoce el fin y el presente de sus vidas, sino que también estaba conociendo el futuro de ellos. ¿Cómo partirían de esta tierra? No solamente siendo muertos espirituales, sino que también llegarían a ser participantes de la segunda muerte, de la muerte segunda, que es el ser lanzado al lago de fuego. Y por último, dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 2, en el versículo número 22, dice: pero los impíos serán cortados de la tierra, y los pérfidos serán desarraigados de ella. El pérfido es una persona, una persona desleal, una persona infiel, que falta su fe, lo que realmente implica en el griego. Ahora nota, aunque está aquí en el hebreo, pero nota lo que dice también aquí, en el libro de los Proverbios, en cuanto a ser desarraigado. Pero los impíos serán cortados de la tierra, y los pérfidos, o los infieles, o los desleales, los traidores, los que faltan a su fe, serán desarraigados de ella, de la tierra. Así que yo creo que esto es lo que nosotros debemos de ver en cuanto a este versículo número 12, y lo vamos a dejar para no entrar en el versículo número 13, porque ya también se nos va el tiempo. Pero volviendo a leer versículo número 12 y 13, y con esto finalizamos, para que tengamos en mente lo que hemos compartido, estas tres metáforas, dice: estos son escollos ocultos, hablando de los apóstatas, en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Amén. Pues Señor, te damos muchas gracias por tu amor y tu fidelidad, por lo que tú nos vienes enseñando a través de esta carta de Judas. Te pedimos discernimiento, Dios, para no solamente conocer los tiempos, sino para poder probar los espíritus si realmente son tuyos o no son tuyos. Pero no con la intención de juzgar nada ni a nadie, sino poder hablar la verdad en amor. Poder delatar el pecado, Dios, porque es la única manera de que el hombre pueda reconocer por medio de tu palabra y puedan acudir a ti en arrepentimiento y en fe. Señor, gracias por estas advertencias que Judas está dando a sus lectores, porque también son para con nuestros días, para con nuestras personas, para con nuestras vidas cristianas. Y si algo pudiéramos aquí aplicar de manera directa a nuestras propias vidas en cuanto a lo que hemos expuesto, es que quienes somos tu pueblo, tus hijos, queremos ser hombres íntegros y hombres piadosos frente a lo que tú demandas en la palabra. Y jamás nunca acercarnos a esta condición o a esta manera de vivir, de apariencia solamente, de piedad, pero negando realmente el poder que proviene de ti mismo. Señor, muchas gracias por todo, Padre. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de la persona de Cristo Jesús. Amén, Padre. Thank you.
Thank you.